Le doy la más cordial bienvenida vistiendo con orgullo mi ropa de campo, la que me alienta y me inspira a traerles el sentimiento de miles de paraguayos de bien y de trabajo. Este año nos reúnen dos acontecimientos, cada uno extraordinariamente significativo en su dimensión. Por un lado, el bicentenario de nuestra independencia nacional. Por el otro, los 30 años de la Expo. Agradecemos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por declarar de interés nacional la 30ª edición de esta Expo, verdadera fiesta nacional del trabajo. Otros miembros del gobierno, comenzando con el presidente de la República, electo por el pueblo paraguayo para gobernar y escuchar a todos, debería estar aquí. Junto al sector que ha colocado al Paraguay entre los países de mayor crecimiento económico del mundo. Porque en este ruedo de posiciones, en donde se hace 3 décadas señalamos las cosas buenas hechas en el país, y es aquí también donde se escuchan las críticas. Pero crítica constructiva y respetuosa, seguida de propuestas y acciones concretas con visión país. Por Ecoraima Lavandío, la Arangami. Y que termine una vez algo muy importante, la impunidad, y que nos dejen trabajar. Señoras y señores, en el mundo de la producción, la industria, el comercio y los servicios están admiradamente representados una vez más en esta exposición que es la casa de todos los paraguayos. A lo largo de sus 30 años, la Expo se ha ido transformando para convertirse en una verdadera ciudad donde este año trabajarán más de 10.000 personas y recibirá más de 1 millón de visitantes. Es decir, uno de cada 6 paraguayos dará vuelta por los stands, pabellones de nuestra querida Expo. Aquí podrán ver que el Paraguay es enorme campo de inversión en biotecnología, en técnica avanzada de producción, en progreso industrial, en esfuerzo comercial que nos colocan en la cima de las tablas mundiales. Mi anhelo sincero como gremialista es que la gran familia de la rural se mantenga fuerte, unida y con la misma actitud que nos ha convertido en un hito de referente de la sociedad paraguaya. Ni ande Bobasá, ni ande en esta Paraguay. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Muchas gracias. Voy a hacer uso de palabra primero para festejar con ustedes esta fiesta del trabajo. Creo que este es el Paraguay que queremos. Este con seguridad fue el Paraguay que soñaron los próceres de la independencia. Este Paraguay de trabajo, de dedicación, de unidad, de perseverancia, de tenacidad y de fe en el futuro, con seguridad fue el sueño de Caballero, Iturbe, Yegro, Mola, Fernando de la Mora, Francia y los padres de la patria. Este mismo sentimiento fue el que impulsó a los héroes de la guerra del 70 y a los héroes de la guerra del Chaco para salvar la heredad nacional. Y hoy, en esta fiesta del trabajo, la mejor muestra de demostrar que el país está unido, y Cueraima lo mitá, la Chapo color, la Moriajura y mi Cotevenda y color lo mitá. La falta de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, la falta de seguridad para la propiedad privada. Ojo, pues con los ojos, yo vi el partido, vea, Cerrito Olimpista entero para Guayos. ¡Ay, salud, mitad!
Abre este desfile el señor presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Juan Néstor Núñez Quiaba, acompañado por el señor vicepresidente segundo de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Eusebio Manuel Cardoso Silvera. Acompañado también del señor presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud.